Mi nombre es Ernesto Cifuentes, promotor cultural del municipio de Castaños y pertenezco al grupo de salas de lectura que encabeza la licenciada Santanita López Fuentes. Y hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán del municipio de San Buenaventura. Santi, vamos a tener una participación muy importante, ya que tuvimos la invitación por medio de tu persona, de la directora de la Casa de la Cultura aquí en este municipio. Así es, vamos a llevar a cabo unas lecturas, el grupo que orgullosamente represento, que son, pues, tú, Mirna, Chayito y Rubalcaba, ¿verdad? Y vamos a llevar a cabo una serie de lecturas para hacer promoción de la lectura, que es lo que nos gusta. Vamos a estar en compañía de gentes del DIF, de gentes de adultos mayores, que tiene una exposición de trabajos y pues nos van a hacer el honor de escuchar. Bueno, Luis Alberto Rubalcaba, qué bueno que estamos aquí realizando esta actividad que a todos nos gusta. Un compañero que le gusta igual que a todos leer y que a mí me gustaría que me dijera, ¿verdad?, cuál es su inquietud el participar con nosotros. Bueno, más que nada es el hecho de promover la lectura con la gente, ¿verdad? El gusto de hacer la difusión de la lectura y despertar un interés en las gentes para poder continuar con esas actividades de difusión cultural. Me encuentro en compañía de la licenciada Rosario Dávalos. Ella es la directora del Centro Cultural ISTE en el municipio de Monclova y parte importante del grupo que integramos salas de lectura. Y hoy, Chayito, iniciamos una nueva temporada dentro de la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán aquí en San Buenaventura. Así es, empezamos con muchas ganas en este proyecto y esperemos que sea el primero de muchos más. Así es, Rosario, tenemos ya años trabajando en salas de lectura y esperemos que esta nueva temporada que estamos iniciando, este nuevo ciclo, como bien lo mencionas, bueno, pues tenga los frutos que se han tenido en los ciclos pasados, sobre todo tratando de concientizar a toda la gente la importancia que tiene que leamos, que seamos un pueblo que lee. Lector. Sí, así es. Pues la finalidad de nosotros, como tú ya sabes, ¿verdad?, de este ciclo, es atraer a la gente por medio de juegos, de dinámicas y todo, para que integrarnos a estas lecturas, ¿verdad? Y nuestro trabajo, pues, es este, ¿verdad?, de llevarles la lectura inclusive a todos los ámbitos donde nos inviten. En esta ocasión estamos aquí acompañando a la profesora Juana María y pues como nos encanta todo esto, ¿verdad?, pues aquí estamos ayudando. Nosotros nos gusta leer todo. Todo lo que podamos ver nuestros ojos, desde letras hasta dibujos, derivados. Ya estamos en nuestra casa. Su dueño y mío ha de ser. Ya sabes que la mujer para obedecer se casa. Que así se lo dijo Dios en el principio del mundo. Que en eso estriba, me fundo, la paz y el bien de los dos. Entonces, la anciana madre de Alicia regresó a formar parte de su vida al necesitar cuidados de salud. Ella siempre vivió una vida independiente, con la excepción de que ahora está gordita, dijo Alicia. Caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía, la tienda del cielo. Que no va a subir el precio de tal cosa y ¡pum! Vale, que sube el peso. Que el peso ya está estable y es cuando viene una devaluación. Que ya no va a haber más corruptos y es cuando hay más. Abnegada y trabajadora y que retando al destino adverso en estos momentos para nuestra nación, se encuentra ya levantada, lista para el trabajo hogareño. Por si no te das cuenta, Falacio, ya son más de las 10 de la mañana. Ya, cuando uno trabaja al lado del candidato, el tiempo surca veloz el espacio hipérbole de nuestra existencia. Está empezando a caer la noche y aún estamos muy lejos del convento. Hermana, ¿se ha dado cuenta de que nos sigue un hombre? Sí, ¿y qué querrá? ¿Qué podemos hacer? La única cosa lógica, hermana,
caminar más rápido. Entonces, el hombre decidió seguir a la hermana lógica. La otra llegó al convento preocupada. Al cabo de un rato, llegó la hermana lógica. Temporada de actividades concluye este día en este hermoso municipio del estado de Coahuila, Zaragoza, San Buenaventura. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.